Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos nuevamente al mapita de nostalgia. Vamos a continuar, ya hemos salido las cuac. Así igualito. Y vamos a continuar a ver a dónde nos lleva esto. Bueno, puedo salir por ahí. Vale. Debe ser por acá entonces. Uy. ¿Qué es aquí? Mira, este otro. Donde entré, ¿no? Supongo, sí. Yukiro Kuro dice: me rusché desde la parte donde salimos del puente hasta después de la parte de nieve. Lol. Ah, ya casi el final. Ya estás a poco del final, ya. Bihont dice: Chavo Añoño lo balacearon los municipales. Lol. ¿Cómo que Añoño? Cristóbal Gamer dice: las tijeras que tenías botalas porque si no se te va a bujear. Ok, capitán. Estas, para. Cristóbal Gamer dice: tienes que buscar la otra. Ya se, ya salió. Ey, acércate. Cristóbal Gamer. De esto no tengo que luchar contra eso. Ah, bueno, te sirvió, XD. Admiro a la gente como tú. Yo no creo que esté. No, sí la boté la otra, Chris. Otra batalla para Big Hunt. Buena suerte ahí afuera. X. Sí, sí la boté, Chris. No agarré la otra. Gracias. Yo que tú me escondí. Cristóbal Gamer dice: allá, XD. Yukiro Kuro dice: un poco caque que con 82% del juego solo tenga 62 coleccionables. Eres muy bruto. Simplemente. No, es muy difícil que en el juego veas los coleccionables la primera vez. Porque hay tantas cosas que ver, acción, revisar y todo. Es fácil que se te olviden las cosas. Así que no lo tomes a mal, Yuki. Tranqui. Pedo con la canción, bro. Yukiro Kuro. Es que suelo sacar todos los juegos a tiempo de bueno de bajarle, ya me tomo 5 días, no me quejo. Falta uno, ¿no? Ya está el puto. Quita. Ah, fue por donde vine. Cristóbal Gamer dice: por eso la música, XD. Ya no tengo bala. Le hubiera puesto una bomba, una granada mejor. Puta madre. Ah, estoy muerto. Tomen. ¿19 balas? ¿Dónde saqué 19 balas? No sé, pero hay 19 balas ahí, weón. Igual la granada sirvió, weón. ¡No me jodas! ¿De dónde salió esa rata? ¡Quita! ¡Quita! ¡Quita, asqueroso! Una de 15 periódicos, imagínate. Joder.
No he sabido ni el disparo, no, me aviento aquí. Subo ahí. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No puedo subir. Ah, ya. Ah, se bugueó, se bugueó, se bugueó. Puta madre. No pues. Wow. Yukiro Kuro dice: hey, pero me sorprende que el mando haya aguantado 6 horas jugando y no se descargará. Ah, en serio. Joder, macho. Daniel Lady Cooks. Vale. Bienvenido amiga arroba pájaro a mi árbol. Bihont. Dice. Otro más. Vamos por una coca y un elote. Qué verga. Cristóbal Gamer. Dice. Uf, esa parte es difícil y lo hiciste a la segunda. Stream Labs. Dice. ¿Cuál parte? Thank you for following my equipo. Oh, gracias por el follow, hermanito. Bienvenido. ¿Cómo te va? Nai Kawaii, bienvenido. Cristóbal Gamer dice: la del gancho. No, pues le vas a apuntar. No lo vi difícil, lo vi más difícil el otro que me costó más trabajo. Ajá, ¿y luego? Ah, viene el ascensor, puta madre. Yukiro Kuro dice: no es Naye, es Naye. Ay, cabrón. Listo, válgame. Dice: tienes que volver y luego devolverme a la prisión. ¡Seguid buscando! ¡Tienen que estar por aquí cerca! Ah, dímelo mañana. ¿Qué pedo? Cristóbal Gamer dice: dale de nuevo. Ah. Bihont. Vale, ya. Dice: Bibi Guabo. Puta madre, pinche huevo. Todo me trolea horriblemente, bro. Me buguea, me trolea, me hace hacer las cosas 10 veces. Joder, macho. Bihont dice: uy, big guabo. Algo así. Big guabo. Uy, mierda. Coño, se cierra la puta puerta, bro. Bihont dice: no lo pronuncia bien. Muerte a los que nos roban la esperanza, muerte a los que... ¡Ay, joder! ¡Ta madre! Me sacaron el caldo del susto, weón. ¡Qué pendejo, weón!
Creo que en lo alto de una montaña al norte de la ciudad hay un lugar seguro. Un hombre dijo que estuvo allí durante más de 5 años con un grupo de gente y que se fue porque se le habían acabado los suministros. No creo que se marcharan por culpa de eso, seguramente se sintieron solos. Pero yo he estado así durante mucho tiempo, así que prefiero estar en cualquier parte, menos aquí. El otro que jugó la amnesia, a su madre, ese sí. Las versiones anteriores a la que yo jugué, mi respeto. Eso sí dan miedo, para que vea. Oh, bueno, ya se bajaron rápido. Bill Hunt dice: es que lee Renner. Me lo pateé desde lejos. Ay, se cargaron a todos mis amigos, joven. Qué mierda, joven. Con mis amigos no, puto. Para allá, ¿no? Supongo. Es para acá, creo. O a ver, no. Ah, sí, es para acá. Vale. De atrás quedó un... Bill Hunt dice: Aña. Vale, de la grabación. Pero nos llegaron noticias de que los bandidos están usando el metro y esa zona está demasiado cerca. Esperamos 2 días por vosotros, pero ya no podemos aguantar más. Iremos a B4. ¿Sabéis dónde es? Os esperamos allí. Ajá, y se bugueó el visual. Vámonos. Iremos a D Conchalora. Por la concha de Cristóbal. Venga. Mamá, no le pego, él sí me pega, que no mames. No mames, como 20 balas para matarlo. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, Chris? Estaba soñando, después de todo era un sueño. No, este es tu puto juego. Está todo bugueadísimo. Cristóbal Gamer dice: eso verde Black. Ah, ¿qué tiene? No entiendo. Cristóbal Gamer dice: no hay otro pilar verde. No, nada más dice algo de un pájaro, no sé qué madre. Cristóbal Gamer dice: una flecha verde. Yukiro Okuro dice: joder, tengo una adicción con las manzanas.
Si aparece aquí es un bug. Pulsa el botón para aparecer en la ciudad. Después usa el Game Mode 3. ¿Y cómo es eso? No mames, Cristóbal. Tu pinche juego está más bugueado. Cristóbal Gamer dice: mejor te digo las condenadas ex diara y no te pierdas. Cristóbal Gamer dice: pone TP-756-14-2492. TP-756-14-2492. Bueno. No mames, me mandaste hasta el principio, Cristóbal. No mames, me mandaste hasta acá, huevón. Ahora sí te mamaste, huevón. Aguanta. Cristóbal Gamer dice: si quieres... Pues nada, chicos. Tuvimos algunos problemas ahí usando infinidad de métodos para componer esta mierda. Que ya no sé qué pedo con el pinche juego. Está más bugueadísimo que la chingada. La vez pasada sí lo jugamos bien, pero esta vez está tomando sus mañas, la verdad. Este hijo de la chingada en puta. Está poniendo sus moños al juego. En fin. Al menos podemos continuar. Carajo, no se pudo. Bijón. Por acá. Dice: tienes suerte. Era una broma. Menos ser uno de ellos. Te hubiera volado la cabeza. Si sigues este camino llegarás al metro. Pero ten cuidado. Hay bandidos por allí. Uy, qué miedo. Hay bandidos. ¿Qué? Era una broma para YouTube, dice. La broma para YouTube, ni que la chingada. Bihunt dice: ¿a poco Citilin? ¡Vuestro líder ha muerto, ratas! ¡Salid ahora! Sí, tu mamá también ha muerto y no por eso. No por eso sigo saliendo, cabrón. Vale, ¿cómo llego allá? No creo que le llegue de aquí a allá, ¿no? No me llego. Ni de coña. Ah, sí, por aquí. Ay, joder. Voy a acabar las balas. Dice: oh, quita. Ice stream mañana. Ah, probablemente sí. Cristóbal Gamer. Puta. Dice: no puedes darle ahí. Si no me dices, no me doy cuenta, Cristóbal. Uy, balas. ¿Por qué hay tantas balas? ¿Se bugueó esta mierda o qué? Demasiadas balas, diría yo. Cristóbal Gamer dice: ahora verás XD. Bihunt dice: nos uniremos a vosotros, pero por favor, no nos matéis. Venga, morir ya. Dice: para recoger las cosas. Tengan buen día.
Beehunt. Dice. Mamaron. Algo así. El otro día, un bandido atacó a mi hermana por la calle. Para ellos ya no hay distinción entre los civiles y los que planean los ataques para tomar el control de la ciudad. Mi hermana agarró su cuchillo y se lo atravesó por la garganta. Lleva varios días sin poder dormir, temblando del miedo. Últimamente me hablaba sobre salir en busca de nuestros padres, pero esto le ha quitado la idea de la cabeza. Estar asustada y escondida quizás es la mejor de las opciones, pero no podemos seguir así por siempre. En una semana nos uniremos a los hombres de Marcus. Coño, si le está apuntando a mi familia y tengo la oportunidad de cortar la garganta, se la voy a cortar, güey. No lo voy a pensar dos veces, güey. Sinceramente. Coño, ahora sí se lo está tomando muy en serio. Ay. ¿Qué? Me volví a caer. Ay, no mames. No, puto, no. ¡Ay, pendejo! Cristóbal Gamer dice: hay una escalera. Beehunt dice: jajaja, XD. Qué bueno que te dé risa mi sufrimiento, cabrón. A ti quisiera ver haciéndolo a ti mismo. Beehunt dice: ay, ¿cómo subo ahí? Cristóbal Gamer dice: salta. Beehunt. Ah, ya. Dice: gancho. Cristóbal Gamer dice: salta bien. Verga, puta música asquerosa, ¿no? ¿Qué pedo? Ah. Al cielo de los... de los amigos. ¿Qué pedo? Ah, vale, ya. Me regresó todo la mierda esa, ¿no? No mames, deberían crear una escalera para poder subir todo eso y no subir todo el desmadre donde te maten, joder. Que voy a volver a hacer todo. Beehunt dice: mondongo. Coño, no sé quién me dispara, pero que chinguen a su madre.
Ay, no me jodas, me estás tocando las pelotas. Cristóbal Gamer dice: un pibe campero en el agua XF. Ya quedó uno ahí medio pendejo, pero ahí se queda el pendejo, yo no voy a buscar. Una llave parecía. Cristóbal Gamer dice: ahora tienes que esquivar. En serio, te voy a llegar hasta allá, no creo, ¿no? A tomar por culo. Hunt dice: caguabonga. Ajá, claro, exactamente, caguabonga. Ajá, ¿y ahora por dónde subo? Esas herramientas, a lo mejor para mí me dan herramientas. Bihunt dice: ya se va. Bihunt dice: vale. Suerte. Sale, cuídate, Bihunt. A nosotros nos queda media hora todavía de juego. Vale, el metro. Padres, mis tíos están en la otra punta de la ciudad, pero es peligroso cruzar las calles de día. Me han dicho algunos señores con los que ando ahora, que si pienso hacer un largo viaje, que grabe mi voz. Que ya no hay tumbas para que nos vayan a rezar. Tan solo personas que encuentran estas grabaciones. Espero llegar bien junto a mi tío, pero por si acaso, ya me has escuchado. Ok. Y no importa nada, ¿verdad? Según. Coño. Bueno, hacia abajo entonces, supongo, ¿no? Bueno. No, coño, debe ser acá. No mames, le hacen a la mamada. Ok, se huyó.
Viene el tren con un chingo de cabrones, me imagino, ¿no? ¡A la mierda, bo! Aprendí cómo matarlos más rápido. Eso es seguro. Cristóbal Gamer dice: por eso falta munición de aquí. Bienvenido, amiga arroba pájaro, a mi árbol. Bienvenido. Nos acaba de llegar. Hey, ¿vienes del metro? Sí, pero ¿desde cuándo el metro está funcionando? Lo usan los bandidos para moverse por aquí. Ten cuidado ahora mismo por las calles. Hay una batalla en toda la ciudad. Necesito llegar a la zona residencial. ¿Estás loco? Esa zona está ocupada por los bandidos. Pero bueno, no es mi problema. Si sigues hacia el norte por este camino, llegarás al muro. Búscala. Extranjero, ¿qué haces? Ayúdanos ahora mismo, lárgate de aquí. ¿Dónde está? Mejor que esté muerto. Cristóbal Gamer dice: cuidado, hay minas. No, dímelo mañana, cabrón.
Joder. Tocarse los huevos con las putas minas, weón. Cristóbal Gamer dice: ve con cuidado. ¡Seguid buscando! ¡Tienen que estar por aquí cerca! Cristóbal Gamer dice: crea balas. Tranquilo. No tengo bala. Wey, muérete. Madre. Vámonos. Cristóbal Gamer dice: esos son los más duros. Cristóbal Gamer dice: puedes pegarles con la herramienta. Sí, pero de nada sirve pegarles con la herramienta. Habían tres, ¿no? Acá está el otro. ¿Y cómo salgo de aquí? ¿Quién da? ¿Hay que bajar por ahí o qué? No, por acá. Otro cochino libro que no me sirve para nada. Ah, grandioso. Más minas y minas, ¿no? Como si no ya fuera suficiente problemático.
¿En serio? Cristóbal Gamer dice: tienes que saltarlas. Y no me dice, no me doy cuenta, Chris. Yukiro Kuro. Bienvenido amiga arroba pájaro a mi árbol. Yasmin Vázquez. Bienvenido amiga arroba pájaro a mi árbol. Hola Yasmin, bienvenida. Ajá, ¿y aquí para dónde? Ah, grandioso. Gracias, el que inventó estas mierdas. No hubiese sido más fácil tirarle algo y que se rompieran, digo yo, no sé, mi... Ay, Dios mío santo. Ajá, ¿y de aquí a dónde? ¿Hacia acá? No creo, ¿no? Cristóbal Gamer dice: di. Cristóbal Gamer. ¿Hacia aquí enfrente, no? Dice: sí. Pero hacia enfrente, no. Cristóbal Gamer dice: no. Puta madre. Odio cuando hacen esto. O sea, tengo que ir de una en una, joder, macho. Ahí hay un bloque para saltarse esa parte ahí enfrente. Ay, Dios mío santo, de aquí no voy a pasar, ¿no? Definitivamente no voy a pasar de aquí. Y tengo que ir hasta en casa de la puta madre, me imagino, ¿ah? Lo típico. Cristóbal Gamer dice: ¿y si usas el gancho en el bloque café que parece un palo?
Cristóbal Gamer dice: ¿y si lo saltas con el creativo XD? Pues yo creo que es lo que voy a hacer, ¿no? Voy a intentarlo a ver si logro pasar sin esa mierda, hombre. Es que no mamen, ¿cómo van a poner esto así, weón? Cristóbal Gamer demasiado problemático. Dice: está Triard XD. Es que están los palos esos ahí, weón. Cristóbal Gamer dice: no sé cómo hiciste ese salto, antes era bastante complicado. ¿Cuál salto? Cristóbal Gamer dice: es del palo en medio XD. Solamente tengo que esquivar los palos. Los palos están para joderte nada más, weón. Para eso están esos palos. No tienen función más que esa. Joderte nada más. Ay, ¿qué? ¿Me agacho o qué? No mamen. ¿Qué pedo? Su madre, bo. si no es uno es otro, no me jodan. Cristóbal Gamer dice: no sé si este parkour está bien complicado como lo veo. El de aquí ya lo tengo dominado, el pedo es el último. O sea, ya tengo más o menos una idea de cómo pasarlo. El pedo aquí son las minas también, te joden el rumbo. Pero ya es el último, nada más. Y el que me está jodiendo es el último, nada más. Porque siempre aparece en sentido opuesto. No entiendo cuál es la idea de hacer eso. Chinguen a su madre, putos. El que inventó esa mierda. Sí. Cristóbal Gamer.
Nos hemos quedado sin munición. ¿Puedes ayudarnos a acabar con esos bandidos de ahí adelante? Está bien, pero necesito llegar a la zona residencial. ¡Perfecto! Pues queda por el mismo lugar hacia donde vamos nosotros. Acabo con los bandidos y te enseñaremos el camino. Vale, esperad aquí. Ajá, ¿y cuáles son los bandidos? Adelante. Ajá, ¿por dónde? ¿De cuál fumaron esto que no hay bandidos aquí? Cristóbal Gamer. Para el otro lado. Dice. Para la calle. Cristóbal Gamer. Dice. Sigue por ahí. Por aquí fue donde venimos la vez pasada, ¿no? Sí. Nada más nos hicieron dar vuelta a los pendejos. Muerto. Ay, me quitó mis balas, hijo de puta. En vez que se vengan a ayudar a los pendejos. En vez que te vengan a ayudar, bro, nada más te dejan ahí comiendo verga, bro. Esta gente, bro. Mira, se perdieron las municiones. Ay, cabrón. ¿Y ese qué? ¿Explota bombas o qué? Ay, pendejo. Ajá, ¿no lo puedo matar o qué? Cristóbal Gamer dice: se cura la maldita XD. Ah, pues ya valió verga entonces. Se espera a los aliados. Cristóbal Gamer. Mata. Muy bien, extranjero. Hay otro puesto de bandidos más adelante. Acaba con ellos para poder llegar al bando. Cristóbal Gamer dice: hace salto XD. ¿Y ahora? Ah, vale. Otro pendejo de puta. Vale. Cristóbal Gamer dice: pégale con la pistola. No, no. Ya se murió solito.
Me tengo que parar los aliados, nada más, tío. Ahí viene. Me da risa porque soy una mierda, bro. Vale, ahora entra en el banco. Pero ten cuidado, hay un puesto de bandidos allí. Elimínalos para que podamos pasar, por favor. Espero que esto sirva de algo. O sea, no mames. No te ayudan de nada, bro. No ayudan de nada, o si ya llevamos balas. Y los aliados a tomar por culo, ¿no? Cristóbal Gamer dice: tienes que volver y seguir por el camino. Putos troles, no mames. Ven aquí, extranjero. Ten cuidado. Creo que se acercan bandidos por donde acabamos de venir. No me jodas. Si quieres continuar tu camino, tenemos que colocar una bomba en esta pared y podrás seguir. Usa la ametralladora para defendernos. Ah, mames. Ay, ¿cómo la uso? No, pues estoy jodido. No, estoy jodido. ¿Cómo lo uso, Cristóbal? Cristóbal me dejó todo. Cristóbal Gamer dice: sin nada en la mano. Cristóbal Gamer dice: más bugueados que están. Cristóbal Gamer dice: ahora serás Rambo. Cristóbal Gamer. Increíble, dice, extranjero. Joder, el libro. ¿Dónde has aprendido a matar así? Cristóbal Gamer. Ah, no voy a ver el puto libro. Dice, para eso se supone que te tengo a ti. Sin bien, nada en la mano. Escúchame, la única manera de atravesar el muro es saltando desde un edificio e intentar aprovechar alguna piscina de las casas de abajo. Buena suerte y cuídate, amigo. Suerte a vosotros en vuestra lucha. Lo intentaremos, gracias. Cristóbal Gamer dice: esos cuchillos matan de una. Mm.
Ay, Dios mío, santo. Ya está otra vez. Entra en un edificio alto. Como si yo no ya fuera problemático hacerlo. Cristóbal Gamer dice: el blanco gigante. Ah, allá. Desde que la guerra de comunicación acabó, nosotros fuimos los primeros en tomar esta maldita ciudad y muchos han intentado quitárnosla. Desde aquel momento llevábamos una época de tranquilidad y entonces llegaron estos y todavía hoy nos intentan quitar todo lo que nos ha llevado tanto tiempo construir. Cristóbal Gamer dice: esta ciudad es nuestra ya están y en el final. Nos iremos de aquí. Bueno, entonces lo termino. ¿Cómo cuánto? ¿15, 20 minutos? Sí, porque si no, es que ya tengo una hora grabada. Cristóbal Gamer dice: sí. Ah, bueno, entonces me aguanto. Me aguanto para terminarlo. Ya de una vez nada más sean dos capítulos los que suba. Venga. ¡Ay, cabrón! A veces me pregunto si lo hace aposta el creador de esta mierda, weón. Oh, le saqué la mierda, weón, con el cuchillo. Me quitaron el arma, Chris. Me quitaron el arma, weón. Cristóbal Gamer. Bugueado de mierda. Dice: full cuchillo. Espera, qué verga. Brinca, hermano. Puta madre, está mal hecho esa mierda ahí, weón. Cristóbal Gamer dice: al otro lado antes y saltar. Me voy a tramar al fuego, joder. Igual te vas a tragar la bomba, así que... nada más. Ah, Dios. MR Pandau dice: tremenda paliza.
dónde vine. Ah, ya no le hace nada, ¿no? A él no le hace nada a la bomba, hijos de su puta madre, weón. Curioso, ¿no? Ya me quedé sin arma y sin pegarle algo. Ajá, y ahora, a ver. Me dio como un lago. Ah, ¿en serio? La puta madre, weón. Me tiene hasta las pelotas con sus putas minas, weón. Ay, que me dieron nada. Cuchillo. No sé si es que esta era su base o qué pedo. La tenían blindada como la puta madre. Toma, hijo de puta. ¿Y el otro dónde está? También te saco la mierda para que dejes de estar jodiendo, marica de mierda. ¿Y ahora hacia dónde? ¿Hacia aquí? ¿Qué pedo? ¿Hacia dónde? Que saltes, carajo. No sé por qué me quitaron el arma, pero bueno, en fin. Porque yo no la tiré. Me la quitaron directamente, ¿va, Chris? Yo creo, ¿no? ¿Así es en el juego o no? ¿O a ti no te la quitaron? Mira, aquí hay un arma. Cristóbal Gamer dice: es para que usarse el cuchillo. Ah, vale. Ay, no me jodas. Toma, mierda. Toma, mierda. A ver, aquí venimos. Ah, tú sí te pasas de verga. Thank you.
¡Jerónimo! Gamers Lounge. Bienvenido, amiga arroba pájaro, a mi árbol. Vale, ¿y ahora? La montaña. No mames, era el búnker que estaban diciendo esos idiotas. Que había un búnker en no sé dónde, madre, y que la chingada. Toma, puto. Toma, puto. Casa, ¿no? Imagino. Tenemos que ir aquí, ¿no? Supongo. Vale, imagino. Imaginé que era su casa, era obvio. Ya me quitaron bombas y todo. Cariño, ¿hoy vamos a salir a cenar fuera? Lo digo porque ya hice la comida. Ah, se la chingaron. Sabía que esto iba a pasar. Quiere ir a su lugar feliz, él también está infectado. Más seguro. Vale, no puedo ir por aquí. Ah, por acá. No. Vamos, ¿para dónde, Chris? Parece mentira que esté pasando esto. Se protejan de cualquier posible peligro. ¿No crees que sería buena idea escondernos hasta que todo pase? Es muy importante que se mantengan en sus casas. Repito, es muy importante que... Está bonita la chica. Cariño, no te lo vas a creer. Estoy en... ¡Ah, la virga! Estaba embarazada, bro. Mataron a su chamaco y a la vieja. Ya valió madre. MR Panda U dice: momento esquizo. No, qué saco, eso no se hace, boom. Puedo dejar de entender que mates a los papás, bueno, ni pedo, pero a los, al chamaquito. No funciona el teléfono. Tenemos que refugiarnos. Lo último que escuché por la televisión es que están asaltando las casas. Pues sí, el fin del mundo. ¿Qué crees que te van a dejar que vivas felizmente? Ya no, se rompió la regla de tú eres bueno. Aquí es mata todo lo que se vea y quédate con lo de los demás. Punto. Chicos, en serio, cuando llegue ese tipo de cosas, si llega a pasar en la vida real o en uno de sus países, como la guerra y lo que tú quieras, las reglas cambian. Es o te chingas o te jodes. En ese tipo de situaciones creo que, bueno, hasta matar creo que es bueno. ¿Por qué? Porque o te matan o tú los matas, ¿vale? Ahí no ayudes a nadie, que te lo cargue el payaso, weón. ¡No! ¡Están quemando la casa! ¡No doy pasado por aquí! ¡Te espero fuera! ¡Intenta salir por el otro! ¡No! ¡Verga! Le cayó todo encima a la chava, weón. Ahí está chamuscada, mira. Valió verga la vida, weón. No puedo subir. ¿Tengo que bajar? No. ¿Dónde es, pues? Ah, por abajo. Por acá.
Cristóbal Gamer dice: por el borde. Eso veo. Ahí llegamos a la cochera. A la moto. Ah, no había un búnker. Había un búnker. Interesante. Llave de centro de investigación. A lo mejor por eso lo atacaron a él, porque él... él sabía algo. Y ya no, nos vamos a chingar la madre. Ahí está un tanque ahí adelante, vos. Ah, vale, este es el famoso búnker que dicen. No, supongo. Ah, ¿y aquí dónde, Chris? Ah, vale, yo tengo la pinche llave, no seas pendejo. Cristóbal Gamer dice: tienes que insertar la llave. Vale, ¿y a la llave se pone dónde? ¿Dónde se pone la llave? ¿Dónde se pone la llave, Chris? Cristóbal Gamer dice: deja seco, no me acuerdo. Cristóbal Gamer dice: a por arriba. Cristóbal Gamer. Vale, ¿y cómo subimos dice, arriba? Sabe la concha. A la derecha del todo. Ah, ya lo vi, ya lo vi. Thank you.
Bienvenido a las instalaciones de Freestech, donde un nuevo futuro es posible. Antes de entrar en los laboratorios, comunique su nombre en la recepción y el tiempo que permanecerá en las instalaciones. Deje su teléfono móvil en la taquilla y permanezca alejado de las cápsulas de prueba en cualquier zona de trabajo. Espero que disfrute de su estancia en Freestech, donde un nuevo futuro es posible. Ellos fueron los que jodieron el mundo, me imagino. Hola, Jake. Si estás escuchando esto, es porque has vuelto a las instalaciones. Hemos aguantado todo lo posible, pero se nos acabaron los suministros. Y tengo que decirte que no he podido llevar a cabo lo que acordamos. Piénsalo bien. Quizá nunca encuentren este lugar. Y si lo encuentran, les costará mucho tiempo saber utilizar las máquinas. Si todavía sigues creyendo que el laboratorio tiene que ser destruido, adelante. También iré a tu proyecto. Yo no he podido hacerlo. Espero que me perdones y que algún día nos encontremos. Cuídate. Vale, tendré que destruir este sitio por mi cuenta. ¿Qué coño hacían aquí? ¿Quién sabe, bro? Ok, no me dejan. Sí, seguro que no le faltaba mucho, cabrón, que ya se me va a ir a 2 horas el video. Lo debería haber cortado mejor. Cristóbal Gamer dice: esto no más. Ok. Y puedes irme diciendo mejor para que acabe más rápido, ¿no? Hacían aquí, ni idea, bro. Puerta a cápsula 1 abierta. Regreso por... Ah, ¿qué haces aquí? Te he seguido. Todos los míos murieron en el ataque a las cloacas. Escapé por las calles y luego te vi en aquella casa en ruinas. ¿Qué es lo que quieres? ¿Dónde estás? Donde no me puedes ver. ¿Qué es este lugar, amigo? ¡Contéstame! No te importa. No deberías estar aquí. Así que, ¿conocías este lugar y no se lo dijiste a nadie? Eres un maldito egoísta, extranjero. Esto es un centro de investigación. Yo trabajé aquí y he venido a destruirlo. Así que deja de seguirme. ¿Destruirlo? Sí, Marcus, destruirlo. Aquí trabajábamos con la criogenización. Si los bandidos llegan a descubrir este lugar, el mundo seguirá estando controlado por ellos durante cientos de años. ¿Me estás diciendo que la criogenización es posible? Sí, hemos hecho pruebas y han sido positivas. Por eso debo destruir este sitio, Marcus, para que los bandidos no puedan criogenizarse y no sigan viviendo en el futuro. Nadie sabe de este lugar. Si los bandidos lo descubren, estamos jodidos. Marcus, me has ayudado y te lo agradezco, pero ahora necesito que me dejes terminar con esto. Resulta que Marcus es jefe de ellos, ¿no? Marcus, mierda. Jefe de los bandidos.
Me regreso, ¿no? Puerta, cápsula 2, abierta. Bienvenido, amiga, arroba pájaro a mi árbol. MR Pandau. Dice. Alto lore se hicieron los creadores del mapa. Algo así. Cápsula 2, congelación finalizada. Has llegado muy lejos para todo esto. No me estarás ocultando algo, ¿verdad? El futuro no es nuestro. Debemos luchar para que otras generaciones vivan mejor y consigan devolver el mundo a como era antes. Nosotros no viviremos para ello. Debes entenderlo. ¡No te creo! Este sitio puede utilizarse como refugio. Seguramente haya suministros para toda una vida. ¡Eres un maldito egoísta! ¡Haz lo que quieras! He venido a destruir ese sitio y eso es lo que haré. ¡Marcus! ¡Marcus, ¿dónde estás? ¡Mierda! Dame Lady Cooks. Tengo que darme bienvenido, prisa. Bienvenido, amiga, arroba pájaro a mi árbol. Madre. Puerta cápsula 3 abierta. ¡Quieto! Marcus, ¿qué haces? Déjame terminar lo que he empezado. Baja ese arma. Mi hija murió a causa de la nostalgia. Si hubiera podido criogenizarla, se habría salvado. Y tú sabías de este sitio. Este lugar podría salvar a tu hija y a miles de personas más, pero no puedo dejar que caigan malas manos. ¡No lo hagas! Lo siento. Adiós. Ya está. Todo ha terminado. Y también para ti. Bien criogenizado, ¿no? Cápsula 3, congelación finalizada. A la vez, se mamaron. Así que 135 años me fue. Chicos, aquí hay alguien. Os dije que esto no funcionaba. Voy a hacerle la prueba. No puede ser. ¡Chicos! ¡Este hombre todavía está enfermo! Tiene la nostalgia. El juego, porque realmente no es extenso, está bien. Lo único malo fueron las bombas, esas del piso, y faltan balas, gastas muchas balas, pero se ve compensado con el hecho de que puedes reiniciar en ciertos puntos y te guarda cuando matas a algunos enemigos. Pues nada, aquí termina, ¿no, Chris? ¿Hay algo más ahí adelante? Ya no. Aparte de esto, ¿hay algo más? Ya no, nada más en los créditos, ¿no? Nada, chicos, Cristo, válgame. Dice, espera, vale. Espera. ¿Cómo adelanto esto? Porque qué huevo va a ver eso, ¿eh? Voy a ponerle. Cristo válgame. Dice. Bueno, tus estadísticas no nada, ese ya me da igual. Así que nada, chicos. Bueno, fin del episodio 1.
Pues muchas gracias, chicos. Espero lo hayan disfrutado tanto como yo. Silla de espera, el episodio 2, dice. Muerte, coleccionable, disparo, o sea, nada. Venga, F. Espero que lo hayan disfrutado, chicos. Nos vemos hasta la próxima. Yo soy Bill, me despido. Un beso, un abrazo y bye.